todos ustedes. Mi nombre es Abelín Mágica Noche. Tengo el honor y el privilegio de estar aquí en la Ciudad de México representando el bello estado que es Baja California, el cual es muy famoso porque es uno de los estados más emblemáticos y más norteños de toda la República Mexicana. Por lo tanto, es muy famosa porque es la capital y está pegado junto con Estados Unidos, el cual nos hace un estado muy hermoso, el cual la gente es muy llena de carisma. Todos somos unas personas quieran de bondad. Por eso, cuando tú tengas algún problema, estira la mano y un baja californiano te atenderá. Muchísimas gracias y buenas noches. ¡Bravo! De aquí cuando estás cerquita, tómale. Podemos cazar toda nuestra comida y sobre todo nuestro dominado para poder hacer nuestro vestuario. Yo por eso soy una guerrera Kickapoo, orgullosa representante del estado de Coahuila.
tierra del mezcal y del jaguar, y donde el mar rompe con las olas. ¡Soy su vieja y soy guerrero! Eso está muy bueno, está bien. Se caracteriza por ser cuna de la independencia de México, ya que la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla y su ejército independentista se levantaron en armas contra el régimen virreinal, dando así el famosísimo Grito de Dolores. Yo por eso represento historia, cultura y tradición, porque yo, María Fernanda Botello, soy Guanajuato. Buenas noches. ¡Bienvenidos! ¡Qué bonito es! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo me llamo Brenda Maldonado, vengo del estado de Hidalgo. Hidalgo, como el padre de la patria. Esta noche pongo un vestido que está inspirado en el traje charro, con el cual nos identifican a todos y cada uno de los mexicanos a cualquier país que visitamos. ¡Que viva Pachuca! ¡Que viva Hidalgo! ¡Y que viva México! Una chistosa, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pienso que para mover el mundo no se necesita la fuerza, sino la inteligencia. Mi nombre es Nebraska Longori, cuento con la edad de 21 años y vengo representando orgullosamente al alma de México, Michoacán, tierra de derecha. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Peña, pero esta noche, mágica de transformación, le doy vida a Dayana. Represento orgullosamente a un estado lleno de belleza e historia, ¡Morelos! Porto ante ustedes el traje regional estilizado de mi entidad, el chinelo, el cual es una de las tradiciones más representativas de mi estado. Bienvenidos y muchas gracias. Buenas noches. Reciban un saludo que les envía la agencia Polita y Michol. Soy Carla Naranjo y represento al estado de Nayarit. Gracias. Querido público y señores que hacen el jurado en general, mi nombre es Dayana Lucía Castillo, cuento con 21 años de edad y esta noche porto un traje inspirado en la flor de Castilla, que es muy conocida, claro, y por supuesto en Yuve Yuve Estado. ¡Fuera de Los Ángeles! ¡Gracias! ¡Fuera!
Muy buenas noches. Y es el escudo de agua. Con usted, María Elena Cabillo Bracamonte, desde Tamaulipas Norte. Tapando a todas estas. Sigue la cara. Creo que sí. Sí, ahí está. ¡Oh! ¡Sonora! 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 Buenas noches, México. Mi nombre es... ¡Bravo, Cata! ¡Sonora! ...del puerto más bello de todo México, el famoso puerto de Veracruz. Son sus tierras fascinantes, que impresionan de alegría, con su gran energía que se vive a cada instante. Mi tierra es un diamante, por su calidad de gente, pues viven alegremente, con su pica de agua instante. Mi estado es un tesoro que descubrió un gran pirata, con su luna que es de plata y su corazón de oro.